Muy buenas, chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo de Arun's Afterlife. Chicos, pero antes quería hacer lo que, bueno, siempre quiero hacer, pero al final siempre se me va. Y bueno, quiero agradecer a esos miembros que estén apoyando al canal. Ahí los tenéis, ahí. Y hay gente que lleva incluso 20 meses, una pasada. Y bueno, saludar a la nueva incorporación, Martín Pérez de ayer. Chico, muy buenas. Y bueno, un saludo para ti y muchísimas gracias. Y ahora ya pues podemos comenzar ese directo de Eight Doors. Ese maravilloso juego de folclore coreano, bastante chulo, que la historia me está gustando mucho, aunque sea bastante simple, porque es más simple que el mecanismo un chupete, pero mola un huevo. Ese lore anima un poquito el gameplay, aunque a veces parece que lo paraliza un poco, pero no, está chulo, me gusta, me mola, está bien. Y ahora vamos a ver si sigue el bug de tu calabacino. Está... ¡Buf! ¡Bien! ¡Se ha quitado! ¡Soy feliz! Vale, pues vamos a jugar. Hala, vamos a darle caña. Ah, que aquí por arriba me parece, A ver, porque siempre tardo en calentar un poquito, ¿eh? Bueno, pues hay que ir por allá. Para allá hay que ir. De momento lo del backtracking, pues me gustaría, pero claro, igual perdemos mucho tiempo. Así que vamos a intentar avanzar. Encontrar la siguiente puerta. Esto iba así, ¿no? No, tío. Es del Y. ¡Qué cenutrio soy! El paraguas mola, ¿eh? Como las abuelas ahí pegando. ¡Esta juventud no tiene vergüenza! Bueno, parece que ahí vamos, que ahí vamos, que ahí vamos, que ahí vamos. Vamos a mirar el mapa bien, porque tenemos una parte para arriba y esa parte para lateral, que no sé, tío, no sé. Pero espérate, a ver, el mapa lo venden ahí arriba, pues... ¿Arriba será por ese lado? No va a ser que no, ¿eh? Bueno, vamos a probar. Estoy bajando mucho, ¿eh? Sí, aquí es donde las pasé putas. En alguna me tenía que dar ya. En alguna me tenía que dar. Super salto, hay que hacer el super salto. Solicitud de Kirshian, 40%, vale, perfecto, así luego volvemos, guay. Vamos a darle. Muy buenas, chicos. Benvenuti. En forza palganuti. ¿Aquí habíamos venido? No lo tengo claro. Me va a dar. Bueno, si hago la voltereta en el último momento, ya está. Pasa que tengo el búho cabrón ahí. ¿Cuatro? Cinco. Vale, podemos romper por aquí, pero antes le vamos a partir el anus magnífico. Magnificus al bicho este. Oh yeah, motherfucker. Oh yeah, aquí va a haber algo escondido. ¿No? ¿Se va a poder bucear en algún momento? ¿Qué putadón es esto, tío? Vaya pinchitos que hay por ahí, ¿eh? ¿Qué pasa, Diego, tío? ¿Qué tal? Bienvenido. Me sustenta un poco... Me genera curiosidad. Vamos a ver. Hostia, es que igual puedo pasar por la catarata a algún sitio oculto. ¿Me la juego?
Venga, hemos venido a jugar. ¡Míralo! Fuera. Calabacino. Ha recolectado un arma fugitiva. Que luego no me diga que está lleno porque me cago en 10. El de los mapas. Ya tenemos el de los mapas por ahí. Perfecto, pues vamos a comprar un mapa. Tengo dinero, ¿no? Sí, menos mal. Menos mal. Y ahora pues vamos a consultar un poquito el mapa. A ver qué tal. Porque ya se empieza esto a poner un poco interesante. Vale, parece que lo he hecho bien. Parece que lo hemos hecho bien. Tengo una parte para subir y otras partes para tirar para el lado que nos están mandando. No sé si subir un poquito más. ¿Merecerá la pena? Igual luego no puedo. Bueno, y es que igual no puedo subir más. De momento no podemos. Qué cagada, ¿no? Vaya, vaya. Vaya, voy a morir como un bellaco. Y a punto de llegar a una zona ya. Bueno, espera, que igual. Hostia, míralo. Mira lo que hay ahí. Pero antes quiero llegar a la zona de salvado. ¡Ay, qué hijo puta! Salta con cuidado, amigo. ¿Cuándo se morirá? Bueno, 64%. Me ha pedido 50 muertos y ya llevamos, pues, bastantes. Sí, eso es. Vale, correcto. Y tenemos una zona para subir. Pero antes vamos a recolectar otra alma solitaria. Y por aquí bajaríamos a dónde. Aquella zona, tío. Pues vamos a probar. Esto no me lo conozco, ¿no? No, antes vamos a activar la puerta. Y no quedan muchas puertas, ¿no? No quedan muchas puertas. Aquí es, que siempre me equivoco. Y le doy a una anterior. Bueno, realmente la que encontramos posteriormente. Esto es el principio. Vamos a ver si podemos guardar. Safe. ¿Has encontrado alguna alma fugitiva roja corrupta? ¿En serio? Y te enfrentaste a ella. La derrotaste. Por casualidad no la recolectaste y la trajiste contigo, ¿no? ¿Cómo era? No me digas. Tenía ojos rojos y parecía un espectro maligno. Seguro que no se trataba de un monstruo. Que no, que no. ¡Hala! No me creo que te hayas encontrado con una alma fugitiva roja corrupta. Te pasan un montón de cosas. Quien haya corrompido el alma fugitiva roja seguramente también corrompió al guardián del jardín de las flores de Shoshion. Sí, eso es lo que me contaron. Parece que hay alguien que puede controlar el pecado libremente y también usar las almas. ¡Qué interesante! ¿Qué está pasando? ¿No me vas a dar premios? Ah, vale, esto me gusta más. Dicen que los mensajeros han descubierto una zona extraña hace poco. Es muy distinta a cualquiera de las zonas descubiertas antes, como si fuera un lugar que no existe ni en el purgatorio ni en la tierra de los vivos. Si encuentras ese lugar, no dudes en venir a contármelo, ya sea parte del purgatorio o un espacio que lleva a otro mundo. Bueno, pues hemos conseguido algo de dinero, que siempre viene bien. Digo yo que me llegará para algo aquí, no lo sé, ¿eh? Hostia, he matado al que se fue sin pagar la cuenta. Pues qué bien. Vamos a ver qué tiene. Necesito 700 para eso. ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios, que me llega! ¡Toma!
Oh, madre mía, todo lo que hemos hecho, ¿eh? Madre mía, todo lo que hemos hecho. Venga, vamos a seguir. Vamos a intentar seguir con la historia. Ya haremos un backtracking guapo, guapo. Pero de momento me apetece avanzar. La cuestión es si tiro para arriba. Amigo. Hostia. Qué de pinchazos que hay por todos los sitios, ¿eh? Tío, para unir zonitas, qué guapo. Te odio. Vamos a unir para el otro lado. Ya vendremos para acá. Se me está empezando a juntar todo, tíos. ¿Podéis creer? Yo no sé ni dónde... Madre de Dios. Madre de Dios, esto es inmenso, tío. Esto es inmenso. Vamos por abajo primero. Estoy cagando, ¿eh? Estoy jugando fatal. Siempre la primera partida, los primeros minutos de partida son horribles. Vale, lo he pillado. Por ahí más bien de vuelta. De ida, olvídate. Y luego esta parte tiene... Vale, está bloqueada. Y ahora estoy subiendo un poquito más. Venga, pues vamos a darle. Hostia, esto va a ser duro, ¿eh? Siempre que dices, estoy jugando fatal o esto va a ser duro, te pasas 3 o 4 niveles. No, pero siempre empiezo peor. Siempre empiezo peor. Porque luego no sé si os dais cuenta que voy bastante mejor. ¿Veis? Me pegan muy duro, me pegan mucho. Vale. Tengo miedo. Puta madre, chaval. ¿Veis? Soy un ansias. Y luego me matan. Lo hago mal. Lo hago mal. Oh yeah, motherfuckers. Pues vamos a darle a esto. Estoy de mírame y no me toques, ¿eh? O de tócame y no me mires. Muy bien. Esto es otra zona. ¿Qué tal? Entonces, si tiro para allá abajo, tendría algo escondido.
Pero igual, sorpresa, sorpresa. Bueno, qué hostias. Hemos venido a jugar. Vámonos. Tira, 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 tira. Y tenemos otro poquito más de poder. No he muerto, solo duermo para siempre. Pues lo mismo es, ¿no? Va a ser, va a ser. ¿A cuánto está el suelo? Vale. Como hay enemigos, si me casquen, no llego al punto de guardado, ¿eh? ¡Oh, yeah! Aquí yace el que abandonó mientras se preparaba la selectividad. Me gusta. Me gusta el cachondeo que se traen. Lo que pasa es que si quiero luego tirar por el otro lado, porque igual puede haber algo. Con la rana Gustavo está muy jodido. ¿O no? Bueno. No pasa nada. Vamos a ver qué podemos hacer. Podemos desbloquear esto, ¿no? Esto estaba bloqueado, no se podía pasar, ¿o qué? Claro. ¿Ya está? Ven aquí, hermoso. Como el culo de un oso. Pues ya está el contrato hecho. Tendríamos que ir a ver a Kirxian. Luego, si bajo por aquí, es la parte que quería rebasar anteriormente. Pero bueno, ya tenemos más o menos hecho. Vamos a unir zona. Muy buenas, Marco, tío. ¿Qué tal, colega? Casi me caigo. El del mapa que ya vimos antes. Por aquí no sé por qué antes no podía subir o qué pasaba. No llegaba yo, ¿no? No llegaba. Pero ya está. Venga, que llueve. ¿Me lo estás contando en serio? ¡Da la roca! Dale con el cabezón ahí de medio. ¡Uy! ¡He podido! ¡He podido! ¡Mira! ¡He roto la máquina! ¡He roto el juego! ¡He roto el juego! Digo, voy a probar a ver. Igual es que se puede hacer eso. Sin más. Claro, lo que pasa es que ahora qué. Va a ser chungalí. Eso no lo puedo hacer. ¿No se puede matar? Vale. Que no puedo pasar. ¿Vale? Ok. No se puede. Digo, si le doy con la cabeza ahí... Justo igual lo rompo. Y sí, lo he roto, pero luego no puedo avanzar. Pero me he sentido orgulloso de mi genial idea. Bueno, pues entonces, nada. Mi no poder. Hay que hacerlo al revés, pero para ir al revés, ¿cómo cojones subo? ¿Me la juego? ¿Me la juego? ¿Volvemos a subir? ¿Y me la juego ahí como un bestia? Buah, pero lo que me ha gustado... Hija de la gran... Bien, sembrado Maloni, sembrado. Media vida nada más empezar. Esto no es normal, ¿eh?
A ver qué me contáis por ahí. Tienes una zona oculta arriba en el pedestal. Hostia, pues ya no sé dónde me estás diciendo. Lo acabo de notar. En el pedestal, donde he guardado. Me tengo. Bueno, ahora volvemos, no te preocupes. Gracias. ¿Ha petado esto? ¿Ha petado? Joder, ¿por qué a veces peta? Iba a mirar para el chat, pero me he arrepentido. Habría que subir por aquí. Hay que jugársela mucho. Me van a quitar mucha vida, ¿no? ¿Voy a poder hacerlo? ¿Vosotros creéis que voy a poder hacerlo? No sé si me atrevo, ¿eh? No me queda casi vida. No llego ni de coña. Ni de coña. Venga, pues vamos a hacer caso a Bonnie. ¡Ostras! ¡Míralo! Parecía y parece. Va a ser esto. ¡Qué buena, Bonnie! Ahora la cuestión es... Ah, vale, que tengo que subir por aquí. Digo, vaya. Vaya liada. ¿Y cómo traslado yo esto? ¿Cómo saco yo esto de aquí? ¿Tengo que meter una hostia? Meter un puño. ¡Míralo! ¡Atraviesan las cosas! ¿O es otro bug? ¿Si le meto un gancho? ¿Y si le doy aquí, desde ahí, con la cabeza? Un poquito más. De alguna manera se tiene que hacer, pero posiblemente me haga falta un poder que no tengo. Meter un gancho. ¿Cómo lo hago? Ostras, me he quedado todo loco, ¿eh? Vale, Marco lo sabe. He hecho algo mal. He hecho algo mal, no me he dado cuenta que hay que hacer. A ver, vamos a ver si le meto una hostia a esto. No hace falta poder. Venga, va, dale caña. Dime a ver un poco de zumito. Ahí me ha pillado el juego, ¿eh? Ahora mismo no estoy cayendo. ¿Se levanta esto cuando piso? ¿O solo se levanta la otra? ¡Ah, qué hijos de perra!
palanca solo puede estar o arriba o en otra zona del mapa. Bien. Ahora voy a estar buscando palancas por todos sitios. Voy a tener que volver a dar la vuelta. Si bajo esa... Aquí abajo no hemos mirado aún. Bueno, qué hostias. Si es la misma mierda. ¿Estará abajo? Porque he mirado donde no tenía que mirar. Tiene que ser la única parte que no he explorado, estoy seguro. ¡Ole, mis huevazos! Aquí estoy. Arriba andamos. ¿Cómo no sea en esta pared? X de pinchos en la zona derecha. Claro, hostia, si es que es verdad. ¿Por qué me lanzo? Me equivoqué de botón. Claro, si no lo he hecho todavía. Joder. Como loco voy, ¿eh? ¿Qué mongolier estoy? Quería hacer el dash y no se puede cuando tienes el bicho este puesto. Claro, era por ese agujero. Si es que era lo que me faltaba. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Pues nada, chicos. Pues otro libro, ¿no? A ver qué nos cuentan. Datos de investigación sobre la naturaleza humana. Al nacer los humanos son buenos, al nacer los humanos son malvados. La naturaleza humana no es ni buena ni mala, solo se guía por el deseo. El bien y el mal coexisten con la naturaleza humana. El bien y el mal coexisten con la naturaleza humana y los humanos son quienes eligen ser buenos o malos. La naturaleza humana es buena, pero las emociones pueden confundir a la naturaleza humana, por lo tanto son malas. ¿Ah? Joder, vaya narrativa más extraña. Pues ahí es. Entonces, lo que tengo que hacer es seguir. Hay dos caminos. Uno abajo, que no he hecho, y este, pues, de más adelante. Vamos a seguir. Vamos a seguir por ahí. No sé por qué ahora no estoy esquivando eso, ¿eh?
que por aquí estaría bien mirar. Pero bueno, ya si no, ya miraremos después. O no. O no. Hay algo para romper en varios sitios, tío. Y lo estoy viendo ahora. Voy a bajar. Voy a bajar, voy a bajar. Lo acabo de ver. Míralo. Toma, chupadita. Bueno, que tengo ahí para guardar, hijo. Otro más. Se nota que cuando sé que la vida está ahí al lado. Bueno, espérate, a ver, que ahora igual no. Una de estas la cago y ya veréis que qué rico, qué rico. No llega. Había más, ¿eh? Había más, que lo he visto yo por ahí. Había más de eso. Ah, no, eran esos dos. Bien. ¿Y qué hacemos? ¿Seguimos para adelante? Uy, ahí hay algo. Vale. ¿Cómo llego yo ahí? ¿Estás por donde yo, más o menos? Eso estaba muy cerquita, ¿eh? Ah, mira, pues por donde tengo que ir. Que resulta que yo quería explorar más. Pero bueno, venga, va. Pues por aquí toca, por aquí toca. Ah, amigo, que no puedo pasar. Hecho bien, hecho bien. Hay que dar la vuelta. Lo que pasa es que espérate a ver ahora que cachondeo al esquivar. ¿Qué he visto aquí? ¿Qué he visto aquí? ¡Qué hijos de perra, chaval! ¡Qué hijos de perra! Que no sabe uno dónde están. Vale. En serio, horror. ¡No! Las flores se marchitan, las flores se marchitan, las flores se marchitan porque tú también te marchitas. Qué bonito. Qué poético. Qué malo. Aquí había un poder que necesitaba, ¿no? Que me venía bien para ir a otras zonas. Bájate a las minas. La historia la dejé yo por ahí, por donde vas. Bájate a las minas. Ahora miro, lo que pasa es que se supone que tengo que seguir la historia por ahí. Y quería mirar unas cositas. Esquiva los ataques al arremeter. No entiendo muy bien qué hace eso. Reduce el tiempo de carga en forma de Dukruak. Reduce la carga, la recarga de voltereta. Que ya la tengo. Y sería 3 y 2, 5. Y luego ese.
que me has dicho que está muy bien. Pues te voy a hacer caso. Qué lío me hago con esas cosas. Y esos son 5, una arremetida tras un salto doble, para poder llegar a más zonas, ¿vale? Así que de momento vamos a dejarlo ahí, vamos a ahorrar. ¡Ole! ¡No! ¡No se agarra! ¡Hija de perra! Pues al revés. Lo tengo, ¿no? Lo tengo. Quiero llegar a esa zona. Nada, pues de momento vamos a intentar subir ahí. ¿O qué pasa? Que no puedo. Por eso me mandas a las minas. Es que no lo entiendo bien. Por eso te pregunto, básicamente. Haber estrenado. Pero no te dejan, pues no me he fijado, porque yo pensé que no te dejan coger ese hasta que no desbloqueas con los otros tres. Igual es que estoy yo muy tonto, muy espeso hoy. Es una posibilidad bastante, bastante factible, ¿eh? Bastante, pero bastante factible. Que le den. Que me hace perder el tiempo. Están enchufando de lo lindo por el ojete. Bestia, ¿eh? Tenía que haberlo esquivado un poco, pero no has comprado la del doble dash ahora mismo. No, me falta todavía, me falta. Doble dash me faltaba un poco. Es esta. Me quedan 3 puntos todavía para eso. Es que de mensajero casi no tenía. Entonces estoy ahí dándole porque me dijiste que venía muy guay. Pero no me llegaba aún para todo. La verdad es que ese juego me está encantando, ¿eh? Otro acierto total, ¿eh? No es Ender Lilies, porque Ender Lilies me gusta más. Pero es una maravilla esto.
Anda, mamón, que me ibas a pegar, ¿eh? ¿Pero cuántos hay de estos? ¿Se supone que son difíciles o qué? Vale, tenemos para Ducru acá arriba. Ostras, es que hay un montón de cosas para romper. Con la cabeza. Aquí, tío. Lo estoy viendo. Ni lo vi. Es el tema del casi monocrómico videojuego que te deja ahí jodido. Oh yeah. Y veo parte de la de al lado, ¿eh? Bueno, al menos he visto un sitio al que llegar con esa habilidad. Omnit. Bueno, ya me queda poco para... para esa habilidad. ¿Qué había aquí? Ah, vale, que me he comido la cosa esta. No me acordaba yo de ti, hijo. O sea, que tengo que calcular y que no me pete el ano. Bueno, en esa vida vale más ser listo que cualquier otra cosa. ¿Subimos? Bueno, yo creo que sí. Si no me matan antes. Todavía quedan más cosas, divertidas por aquí. No te deja tregua esto, Hijos de la gran. Complicado ya, cabrones. Complicado. Y para una cosa que estaba haciendo bien, voy y la cago. Complicado esto, Digo yo que arriba no habrá nada, así que... vamos a darle un poco por aquí. Y por lo menos lo abrimos. No. Así. Claro, lo único ahora... bueno, seguimos vivos, que es bastante, ¿no? ¿Cuánto queda? ¡Ay, madre mía! Me acaba de dar la risa, muchachos. ¿Vosotros creéis que voy a poder hacer esto? Parece un pinball de pinchos. Madre de Dios, santísimo Cristo bendito, pero hay un par de huecos por ahí, o tres. Y digo yo, ¿podré hacer...? ¿Puedo saltar mientras? ¡Ay, qué mierda, qué cagada! Hay que subirse a esto.
¿Y nos llevará a algún sitio? A ese hueco. A ese hueco. Venga, 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 venga. Toma ya. Un huequecito hecho. Y ahora hay dos. Uno a un lado y otro al otro. Uf, esto va a ser muy divertido. Joder, macho. Maloney, mira por dónde pasas. Ahora me dejo al otro lado. ¿Cómo lo hago? ¿Puedo dar la vuelta? ¿O cómo va? Hay que dar la vuelta. Si lo quiero todo, tengo que dar la vuelta. Sobreviviré. Cabrones. ¿Voy a palmar? Si sigo así, voy a palmar. Casi que me voy rapidito. Y le voilà. Hemos llegado. Para arriba otra vez. Vamos, de cabeza. Joder, me he escapado. Hay que subir por aquí. Me cago en la leche. Qué bien. Con lo fácil que es esto. Casi que me voy. Y he ganado en salud, ¿eh? Voy a desconectar un poco, que no quiero ver el boss de la nieve aún. Para no deprimirme. Porque tampoco tiene por qué calentarte, joder. De todas formas, no creo que esté mucho rato aquí, ¿no? Por lo que dure y tal. Luego puedes volver, luego puedes volver. Y hacemos un poco, pues, otras zonas, además que ya conozcas y tal. Pero bueno, oye, ¿por qué me estoy yendo? Soy gilipollas. Si es que es aquí al principio. No sé por qué me he subido. ¿Habrá algo en medio? Es que me da a mí que ahí, ahí, en concreto va a haber algo. O voy a tener que bajar. Ole, ¿qué me he comido? Ah, vale, que he soltado el paraguas. Fuera. Y ahora, ahora ya estaría. Ahora tengo que tirar para allá. ¿Llegaré? A que no he llegado. Ah, que se sube pinchándose un poco, pero se sube. Vale, pues si llego a haberme dado cuenta antes, pues ya estaría. Me han hecho un poco de pupita, pero estamos ahí vivos. Saludables, sanos como el bigote de una anchoa. Vale. Bien, 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 bien.
habrá abajo. Nada. Oye, si los purifico, que nunca utilizo eso, ¿les meto una buena hostia o no va así? Y yo con el paraguas aquí haciendo el mongolo. Madre mía, el bate de béisbol. Madre mía, el bate de béisbol. Claro, lo que pasa es que consume mucho de esto. ¡Qué guay! Olé. Murió de un ataque al corazón causado por un gato adorable. Los gatos son adorables, pero un pelín malos, a veces. A ver, ¿ahora qué podemos hacer? ¿Puedo dar la vuelta? Tengo que... Bueno, puedo bajar, pero si rompo esto, igual hay premio. Me voy a hacer daño. No me ha dado tiempo a hacer esa combinación extraña, ¿eh? ¿Cómo meten, chaval? ¿Y cómo desbloqueo yo esto? Ah, amigo, míralo. Pues ha sido buena idea, ¿eh? A ver, jefe. Jefecillo mierda. Jefecillo, me va a cascar. Míralo, cómo se pone nervioso. ¿Qué tiene en la espalda? Tiene garrapatas. Es el guardián de la muerte, Shen. Esto no tiene buena pinta. Voy a echar para atrás el micro un poco porque doy con el mando y ahora va a haber acción. Va a haber acción. ¡Aléjate de mí! ¡No puedo contenerlo! Vale, le está comiendo ahí por dentro. ¡Ostras! Parece una tienda de campaña de estas indias. ¿Qué haces? Ah, claro. Tengo que usar el paraguas cada vez que haces esto. ¡Que llueven piedras y rainy man! Ah, vale, no le pillo yo los tempos muy bien a este, ¿eh? Cacho de Lolo. Ah, sigue los movimientos, ¿eh? Joder, me quiero cubrir con el paraguas. Yo qué gilipollas estoy, ¿no? Y es que no estoy haciendo ningún esfuerzo por intentar aprender las rutinas de movimiento del bicho y me va a cascar. Me va a matar, cabrón. Bueno, calentada, calentada. Por lo menos hemos llegado a la segunda fase. A ver qué hace ahora. ¡Hostia! Bueno, hemos visto un poquito de cómo se comporta, ¿no? Que era lo importante para mí. Pues ahora, claro, hay que ponerse paraguas. No, aquí sin paraguas voy jodido. Vamos a intentar hacer esto en serio. Venga, vamos a hacer esto en serio, ¿vale? Voy a echar un traguito de zumito que va a dar fuerzas y vamos a sufrir con esto en serio. Tiene pinta de ser un poco complicado. Pero también es verdad que como 40 golpes ha chupado, ¿eh? Y sin jugándolo a lo tonto. Así que se cae. Gusionse, se llama. Gusionse. Claro.
Quita mucha vida, eso sí. Mierda, pensé que ibas a hacer otra cosa, campeón. Tío, qué chungo. Es jodido, ¿eh? ¿Por qué voy con el paraguas como un gilipollas? La he liado. Casi le estaba dando más y mejor antes. Voy a cascar, voy a cascar, voy a cascar. Es verdad, cuando estira los brazos, pues Pedrolo pa'l canto. Este me va a costar un poquito. He de reconocer que me va a llevar un poco. Este quita mucha vida. Tercer intento. Bien, me gusta que hagas eso, me gusta, me gusta. Al final es observar rutinas. Anda, mamón. Pues esta vez no me ha tocado, ¿eh? Está pillando, está pillando, está pillando. Mierda, me tuvo que dar en el último momento, ¿eh? La he cagado. Iba genial. Ostras, qué alcance, chaval. La liamos, gorda. ¡Hola, hola, hola, hola! Se te va la almendra, chaval. ¡No! Vale, lo hemos visto, ¿no? No le debe quedar tanto ya. A ver si en esta cuarta cae. Complicado. Ya la lié. Vamos, cabrón. Mm-hmm.
No, Pedrolo, 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 amigo, Pedrolo. Cabronazo. Bueno, ahora vamos con cabeza, ¿eh? No, son Pedrolos. Más Pedrolos, tío. ¿En serio me lo estás containing? Vale, pues casi, casi perfect, ¿eh? Joder, eso ha sido una cagada porque me he equivocado de lateralidad con el botón. ¡No! ¡Que me revienta! Ah, que todavía sigue haciendo eso. Y todo lo demás, me imagino. ¡Uf, hijo puta! Vas a cascar y lo sabes, ¿no? Ya está, ya está. ¡Ya está, ya está! ¡No! Me he puesto nervioso en el último momento, chaval. Le quedaba, vamos, le quedaba un telediario al bicho este, ¿eh? Es duro. Lo que no sé es cuánto hay que pegarle, ¿eh? Joder. Me ha tenido que pegar, ¿eh? Cagadón. Cagadón. Antes íbamos bien, ahora vamos súper mal. No estaba yo, no estaba yo atento, ¿eh? Y antes la habíamos hecho un perfect, ahora vamos jodidos. Bueno, ha pillado, ha pillado, ha pillado como una mala perra, ¿eh? ¡Ostras! La nieve, tío. No hago más que cagarla ahora mismo, ¿eh? Nada, me he equivocado tres veces seguidas. Me he equivocado tres veces seguidas. Me empezó a amontonar, me ha pegado, no lo he sabido asimilar. Y me he bloqueado. A veces puede pasar. He hecho un lío disléxico. También es que los controles no son... Son complicados los controles, ¿eh? ¿Por qué hago eso?
Otro fallo tonto. Lo de la nieve, hay que hacerlo bien. Otra vez lo de la nieve, tres veces, ¿eh? Casi no se puede. Arco subnormal. Con todos los respetos, ¿eh? Claro, otra vez pedrolos, ¿eh? ¿Cómo te gustan las chinas? Hijo de la gran... Hostia, que me engancha. Me enganchó, me tuvo que enganchar. Claro que sí. Vamos, eso ha sido una robada. Había esquivado bien. Bueno, igual no. Joder, cada vez que levanta los brazos me da miedo. ¡Ah, qué cagada, tío! Muy buenas, Alejandro, tío. ¿Qué tal? Bienvenido. Me lo está haciendo pasar mal este, porque en el último momento yo creo que me vengo abajo, ¿eh? Yo creo que me vengo abajo. Este es difícil. Habrás visto Moon's Memory, Mary, que no he dicho, es un poquito y no sé qué y tal, pero bueno, este va a caer. Este yo creo que puede caer ahora. No llevo muchos intentos tampoco, pero este a Marco le va a costar. Y no me río porque tenga mucha maldad. Es que si le costó el otro... Tuvo que venir justo una para acá. La cabaña de Giochi Preziosi. Cabrona. ¡No jodas! Ah, vale, que pensé que iba a hacer ya de lo suyo, pero no, 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 era esto otro. ¡Sufre! Por detrás. Lo digo siempre. Ahora... ¡Ah, claro, que lo de los brazos! ¡Joder, qué gilipollos! Ya me da igual, pero pensé que solo me daría una vez, no dos. Maldito bicho mamón hermafrodita. La estoy cagando. Vale, ya estoy muerto. Porque soy... ¡Ah! Lo estaba esperando. Yo sin tus poquitos no veo el gusto al directo. Y hace mucho que no dices pilla por la orilla. No sé, ni siquiera a veces me doy cuenta que digo esas cosas. Porque no sé, son cosas típicas, típicas de uno. Que le gusta pues hacer un poco el bobo. Y animar un poco el cotarro de esa manera. Con cosas rancias de hace 20 años, ¿no? También he visto que me he colocado un poco. No, no, un poco demasiado delante, no que me haya colocado y eso.
Entonces ahora ya veo mejor la pantalla y ya estoy mejor. Es que a veces me arrimo mucho. Y yo creo que no... Controlo un poco peor. La cabin fever esta de los cojones. Pero lo hago para animar un poco esto, joder. Hay que... frases rancias everywhere. Hijo de... Hijo de Satán, chaval. ¿Dónde vas tú? Bueno, ya le hemos encabronado. Esta vez lo hemos hecho más o menos bien. ¿Ok? Uf, qué jodido es eso, ¿eh? La he liado. Ya no sé qué hace cuando hace una cosa o hace la otra. ¿Veis? Me pongo tenso. Hay que aprovechar ahí. Otra vez, liada. Es que claro, tampoco tengo yo tantos toques como para andar haciendo el pijo. Me lío con tanta cosa. Vale, cojo Nuten. Tiene jodido, Seis veces me ha matado. Me están sudando las manos y todo, ¿eh? A mí que no me sudan las manos. ¡A mí! Que soy el a la segunda y bastante. Venga, de esta lo hacemos bien. Le he dado un golpe al micro, espero que no se haya tronado. De esta vamos bien. A la séptima, será la séptima, pero tú caes. Desgraciado. Sí que me está dando por el ano. De una manera. Y es controlar un poquito los tempos, pero me pone muy nervioso al final, ¿eh? ¿Veis? Ahí, por ejemplo, me pongo tenso. Y es controlar bien el tiempo. Si me arrimo mucho a él es peor. Es peor, pero es que quiero controlar esto. Quiero controlar eso, quiero obligarme. Va a ser mala idea, ¿eh? Va a ser mala idea. Este intento lo he hecho a lo trastornado y no puede ser.
Vaya, me he comido uno. Oh, pues le estaba dando bastante bien. No seas corromoñado el micro, no se te oye amenazar a la choza perfectamente. Se te oye. Vale, pero es que a veces le doy un golpe. Es que tengo un pie de micro, y lo muevo para los lados y a veces lo golpeo sin querer con la patuca. Tengo ahí un tinglado bastante bien montado, la verdad. Imaginativo, guay. Quiero recordar que tienes una habilidad para ver la vida de los jefes. Si la hubiera comprado, sí. Pero creo que no. ¡Ah! Pues sí. Lo golpeas con la habilidad de arma Y. El crimen perfecto no existe. Hostia, lo que pasa es que tengo que cambiar de arma, ¿no? Pues tienes razón. Aunque es que igual la cago. Si me pongo a mirar cosas, ya me está haciendo sudar. Pues muchas gracias. Vamos a intentar hacer los tempos bien. Que el gameplay es complicado, el gameplay de este juego, ¿eh? Ahí, píllale los tempos bien, chaval, píllale los tempos bien, que este le voy a sodomizar ahora. Lo voy a sodomizar. Joder, voy muy ansiado, ¿eh? Es controlar esto. Vamos a tener cuidado entonces, ¿no? Casi mejor. ¡Madre mía, cómo se calienta aquí! Ahí se me fue, ¿eh? Otro. Soy muy bruto a veces. Si lo hago con paciencia, gano más salud, ¿no? Porque al final voy a acabar echando el hígado de la mala leche. Nada, voy tranquilo, voy tranquilo. Mátame, anda, que no me ha gustado. Mátame. Vamos, mátame. Pero antes... Espera. Quiero ver... Claro, no tengo yo para eso. Tendría que pegarle un poco. Bueno, da igual. Entonces no me complico la vida. No quiero ver la vida que tiene. Fijad con todas las armas que tengo. Me hago un lío. Un lío muy grande. No puede ser. Hay que pegarle y punto. Ya está. Ya sabemos cómo funciona. No es, es no cometer errores y punto. Ahí ha pillado un poco. Bueno, que pillo otro poquito más. Ya está, he cometido otro error. Pues bueno, lo pagaremos. Pues.
nieve! Maldito Yonki con la nieve, ¿eh? Vamos a tener cuidado, ¿eh? Vale, bien. ¿Qué dije? Vamos a tener cuidado. Pues no tenemos cuidado. ¿Para qué? Pero sí. Pues me estoy poniendo todo loco. Oribies. Paisano, casi me... ¡Guau, guau, 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 guau! Uf. No, he dicho que al final acabaría, quizá termine echando el hígado de la mala leche. De momento voy tranquilo. De momento. 9 o 10 veces que me ha matado, ¿eh? Cómo os gusta verme sufrir, ¿eh? Oye, tío, que está pegando a Maloney. Venga, y todo el mundo a avisar ahí. Vamos, el chat ahí. In flames. Calma, calma. Joder, qué alcance tienes, hijo, ¿eh? Cansado me tienes. Juro que, aunque haya jugado ya bastante al juego, todavía me equivoco de botones, ¿eh? Comer la última, ¿eh? Hay un momento en que parece que se atasca y yo creo que es cuando le queda muy poca vida. No mejor vivir, lo mejor es ser torpe, y lo sabes. Hay un momento en que ya le estoy pegando mucho, le estoy dando mucho, 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 y hay un momento en que se me queda el mando petado, se me queda el mando parado un poquito, yo lo noto, vosotros no. Y yo creo que es un punto en el que ya le he dado tanta paliza que no sé si debe ser un indicativo de vida, pero justo pasa eso, le doy 4 hostias y me mata. Claro, ahí la lengua española es rica. Muy rica, léxicamente hablando. Pues me ha matado 10 veces, me ha matado.
aquí pegando a Sigismundo Toxicómano. Ahora le ha dado por las piedras. Le ha dado por las piedras al cabrón. Y ahora me pegará. Me pegará otra vez. Pues le ha dado por las piedras, oye. Joder, ya me había dado miedo. Y no es hasta la siguiente fase que hace esas cosas. Por las piedras le ha dado. ¡Qué giñada! ¡Qué giñada, amigo! ¡Contento me tienes! Trastornado te voy a dejar. Muy buenas, Manu, tío. Estoy aquí sufriendo un poco. ¿Qué viene? Ahora me ha pasado eso. Hay que aprovechar a pegarle en cualquier momento. Me cago en 10. Venga, que ya lo tengo. Venga, que ya lo tengo. Sí, se para, se frena, ¿eh? Se frena, le debe quedar poca vida. O debe ser un bug raro. Pero se me está parando mucho, ¿eh? El mando. Joder. Ya me he dado cuenta de lo que pasa. Empieza... Le tienes que dar dos veces para que esquive en vez de una. Cuando ha avanzado mucho la batalla. No sé por qué. Debe ser algo que está mal hecho. No digo que no me estuviera matando antes de esto. Porque sí, me estaba matando. Pero joder. Eso es una putada. O sea que justo cuando se decide el final de la batalla, que no le debe quedar nada, me empieza a hacer putadas el juego. Ahí me gusta ese hielo rico. Déjate de tirar piedras, trastornado. Voy a intentar hacerlo con cabeza, aunque tarde medio minuto más. Que soy un ansias. ¿Veis? No me ha tocado. Es cuestión de hacerlo con paciencia. Si es que soy muy listo yo. Paca guapa. Por llamarle algo, ¿eh? Porque es feo como el culo un mono, ¿eh? Vaya, ya me tuvo que dar. Ahora se ha calentado y se ha tenido que poner. Si no son piedras, son otra cosa, macho. ¿Veis? Ya le cabré. Se nota que algo pasaba. Bueno, por lo menos os dais cuenta. Porque es que estaba pasando cosas muy raras, ¿eh? Vaya. Cagada. La liamos gorda. Thank you.
Voy a volver a morir justo en el final, ¿eh? ¿Ves? Se queda petado. Estoy dándole al botón y no es tan ágil. Falla. Falla, tíos. Falla. 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 Pues ya veréis. Ya veréis aquí el colega. Cuando lo juegue. Mi casi tocayo. Se va a tirar de los pelos. Ya os lo digo yo. Falla. Cuando llevas bastante batalla, falla. Yo no sé si es que hay un bug. Bueno, sí, hay un bug. Pero es muy displacentero esto, ¿eh? Porque lo debo tener ya casi y casi varias veces y así me está matando. Venga, anda. A ver si me mata. Uy, qué bien juego. Sin manos, mamá. No quiero que me pegue. Porque es que si no, ya si empezamos mal. Es que, a ver, lo hago todo bien, ¿no? Y de repente... Twitch Setup Tool is no following. Pues bienvenido. Ponéis unos nombres. Me distraje, me distraje. Será cabrón el bicho, ¿eh? Me tiene hasta el rabo. Y fallo, y fallo. Vamos, encabrónate ya. Buah, es que esta parte es un poco a veces troll, ¿eh? Al tiempo justito, el hijo puta. Hay que tener unos reflejos, chaval, para esto. Calla, que los he tenido. Cabaña subnormal. Me tienes caliente ya, Madre mía, no me ha dado tiempo a sacar el paraguas, tío. Venga, que ya está, que no está fallando tanto ahora. ¿Ves? Fallaba justo al final. Fallaba justo al final. Logro desbloqueado. Planos. Fallaba justo al final. Es que le quedaban uno o dos toques o tres y fallaba justo al final. Bueno. Venga ahí. Ese dedito para arriba, chavales. Se ríe. Gracias a ti pude evitar convertirme en un espectro. Te contaré lo que pasó. Bueno, vas buscando un alma. Pues escucha bien. Fui yo quien guió a tu padre hasta la taberna de la muerte. Una cosa que no comprendí en su momento fue que el alma desaparecía más rápido de lo habitual. Pensé que se la llevaban a los juzgados, pero encontraron el alma de tu padre en el jardín de flores de Xiaoxion.
Si no la han encontrado aún, el alma de tu padre no se ha convertido en un alma fugitiva, sino que alguien se la ha llevado. Es imposible que un alma salga de la Taberna de la Muerte sola. ¿No pudiste echar un vistazo al registro de visitas de la Taberna de la Muerte? Supongo que el único guardián de la muerte vinculado al alma de tu padre es Zul, y quien inyectó el pecado en mi cuerpo. Fue uno de los guardianes de la muerte. Parece ser que hay un traidor entre nosotros. No se lo digas a nadie. No cuentes nada. Podrás descubrir la verdad. Tendrás que encontrar a Zul. ¡Toma ahí! Vale, pues iluminamos la zona adyacente con la Y. El farol de Sen, el guardián de la muerte que dejó atrás al morir, alumbra la zona y al usar la habilidad de arma crea una luz a su alrededor que niega un ataque. Inditeca is now following. Bienvenidos. Vale, pues cojonudo. Me parece guay. Que tu alma encuentre la paz. Claro, ahora tengo que dar la vuelta por todo el otro lado. Aquí, cerciorarme yo de que no haya nada escondido ahí al ojo putilla. ¿Qué pasa? Muy buenas, Inditeca. Bienvenido. ¿El registro? Lo han alterado. Este ya por lo menos se ha enterado de lo que va a la tostada. ¿Cómo ha podido pasar? Pues aquel desgraciado quiere hacerse el dueño y señor del purgatorio aquí, el amigo. Niega un ataque, así que lo que me hace falta es la varita mágica. ¿Pero cómo va? Bueno, pues entonces va a tener que ir a Voltereta. Pero yo quería, no sé, quería hacer algo chachi. Moriré. Esto cada vez se pone un poco más interesante, ¿eh? Pone un pelín jodido. ¿Nuevas mecánicas necesarias? O por lo menos cambia un poco la dificultad. Bueno, un poquito. Un poquito, sí. Un poquito mis cojones. Va subiendo el level, ¿eh? A este juego le tenía los ojos puestos. ¿Qué tal está? Impresionante, muy bonito. Muy chulo. Muy, muy, muy bueno, además, ¿eh? Es muy buen juego, es un señor juego. Y Ender Lilies, que lo hemos jugado anteriormente, es una brutalidad inmensa de videojuego también. Pues ya te digo, ya llevamos unos pocos directos. Llevaríamos 70% del juego, es posible, ¿eh? Ostras, este es lento, ¿eh? Buah, esto es como las espadas tochas de Dark Souls, ¿eh? Para la cuestión, ¿cómo desbloqueo este pedrolo de ahí? Que tampoco es que moleste demasiado, ¿no? Porque está ahí en medio, pero puedo pasar por ambos lados. Estoy esperando alguna rebaja, pero también lo tengo en wishlist. Es buenísimo, tío. Buenísimo ese juego, de verdad. ¡Hala! No me di cuenta de los pinchos, ¿eh? Y esto como va lento, además. Claro, para tenerte puteado. Míralo. Acabo de ver algo. Y aquí hay más. Si es que lo estaba viendo ya. Hay otra palanca.
¿por dónde voy? ¿Arriba o abajo? Tiene fastidiado esto, ¿eh? Vamos a echar un ojo. Es que es brutal. ¿Dónde iríamos? Iríamos por aquí y por la otra parte. ¡Ah! Tengo un alma atormentada por ahí. Hay que intentarlo. Y me han dado. No sé yo si llegaré vivo, ¿eh? Tal y como estoy jugándolo. Y hay más para allá. Pero es que esta parte... conecta por allí. Claro, si yo bajo para allá, o sea, me meto por ese lado, luego tengo la oportunidad, la opción. No, 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 no. Si quiero dar la vuelta, tendría que cascar el suelo que hay para allá. Tendría que seguir por abajo. No sé yo si arriesgarme mucho o tirar para una zona de salvado que haya cerca y recuperarme un poco. ¿Y por qué no rompí eso antes? ¿Qué pasó? ¿Lo he cascado? No he pasado por aquí. ¿Cómo fue el boss? ¿Muy duro? Pues vale, no te voy a mentir. Te voy a decir la verdad. Hay un punto que cuando le quedan pocos toques, muy pocos toques, tú le das al botón y no responde por milisegundos. Y le tienes que dar varias veces. Entonces ahí como que te peca un micro delay o te mete unos crashes ahí pequeñitos... y te jode justo cuando está a punto de morir. Y me ha pasado varias veces, hasta que al final ha cascado. Pero es que además el boss no es fácil. Es bastante más difícil que el que maté ayer, que dijiste que cabrón, que me lo maté a la quinta o así. Es un poco más difícil. Pues no sé muy bien si bajar, ¿eh? Lo que pasa es que voy a cascar fijo. Pero es que juraría que ahí he estado y lo que no sé es por qué no he roto. Para pasar tenía que haberlo... Tengo que haberlo roto para pasar. Tengo que haberlo roto, ¿no? Pues no sé por qué me aparece, como que no está roto. Y ya sabéis que esto para un completionista pues es jodido, no gusta. No tengo mucha vida, pero bueno, vamos a arriesgarnos un poco. ¿Por qué me sigue dibujando la piedra si la he roto? Otro bug. Otro bug chungo. Es que me hacía un stuttering muy, muy, muy chungo. Un stuttering muy chungo. No se nota mucho, igual viendo el directo, aunque me dijo... ¿Quién fue? ¿Quién me lo dijo? Me lo dijo Manuel, que algo fallaba, que se notaba un poco. Oh, vaya putada, tío. A ver qué me estás diciendo. No creo que siga, es que el delay cuando se calienta el PC no me ayuda nada tampoco, casi seguro que lo dejo. ¿Has probado...? Vale, diréis, joder, qué kinky, qué araña el tío este, pero hay que buscarse la vida. A mí me pasaba lo mismo antes, con un PC que tenía viejo y que iba como el puto culo. ¿Y sabes esas chismas que venden para las neveras portátiles para el verano? Azules, que se congela. Es el guirillo que lleva adentro. Pues yo ponía eso, ahí, un tapete. Encima ponía el portátil. De eso y no se me calentaba mucho tiempo. Cogía el fresquito de ahí, ¿sabes? Porque igual unos ventiladores esos que van por debajo del bicho, pues tampoco funcionan mucho, voy a cuando es un poco viejo, ¿no? O eso. O era PC. Yo lo intentaba enfriar como fuera y así me aguantaba bastante más tiempo. Cuando no se podía, pues no se podía, tío. Es así, la vida es...
es arreglarse como uno puede. Ese contenedor azul de plástico con algo helado dentro, efectivamente. Y hostias. Dices, joder, qué quinquillada ya, pero funciona. Es que la mayoría de los ventiladores suelen ser malos y tampoco hacen mucho. Y si te vas a gastar ya pasta en algo como eso, pues me cuentas. Normalmente ya ni merece la pena. Sí, eso es. Hostias, pero el riesgo compensa. No sé si compensa con el de morir electrocutado. No, a ver, pero yo lo ponía debajo del portátil. A ver, y esa cosa tú ten en cuenta que desprende un poco de vapor de agua. Entonces tienes que tener cuidado porque va a haber condensación alrededor. Entonces un pañito, pero lo mantiene frío. Y no te vas a electrocutar. No. Si no haces el animal, no haces ninguna idiotez, no te vas a electrocutar. Yo ponía encima el portátil ahí, pero con un pañito que va absorbiendo y tampoco que no se salga el líquido, claro. No te mueres electrocutado. O sea que bueno, esas ideas locas. Que a veces pues no te quedan más cojones. ¿Qué le vamos a hacer? Y ahora habrá que hacer backtracking. Supongo. No, ¿me están pidiendo que vaya a algún lado? Ah, sí, que baje las minas. Bueno, ¿bajamos a las minas? Hombre, quiero decir que yo las cosas las hago con cabeza. No soy tan idiota, ¿eh? Como pueda aparentar. En el fondo, hasta a veces soy un tío listo y todo, ¿eh? ¿Cómo cojones llego ahí? Pues desde aquí desde luego que no. Pero el jefe, ¿podremos ir por el jefe ya? Claro que puedo. Pues venga, te voy a hacer caso, que me habías dicho que fuéramos a las minas. Porque ya podemos hacer el jefe y todo esto, ¿no? ¿Qué partes me quedan? Porque me queda un 14%. ¿Será que tengo todo esto hecho? Me da a mí que hay alguna parte que me he dejado y no me he dado cuenta. Pero bueno, vamos por el jefe. ¿Te parece? Vamos por el jefe. Buah, ¿cómo me ha llegado a dar? Si normalmente ya con lo que quito no le daba para dos veces, ¿eh? A lo Mary Poppins, por aquí. Vale, pues vamos ahora con Ducrack y hacemos un poco lo nuestro. ¡Hostia! Pues así como para tardar, ¿eh? Claro, primero tengo que pasar por aquí otra vez. ¿Pero por qué me hace daño? Si no me ha aplastado nada. Simplemente lo he tocado. Hay algunas piedras que no puedes tocar, otras que sí. Es un poco raro. No es perfecto el juego. Está muy bien hecho, pero perfecto, perfecto tampoco es. Bueno, yo ese jefe es donde estaba ahora. Parece más fácil que el alma fugitiva, pero aún así no lo has logrado. ¡No has podido con él! Bestia o pájaro, ¿qué más dará? Eres un tipo de murciélago único en tu especie. ¿Qué dice este coleccionista de máscaras? Pues a ver qué tal se me da. Vamos a ver qué hace. Cada máscara es un poder. Joder. Vale, ya sé lo que hace este. ¿Qué hace la pava? Vale.
¿Cuántas veces? Qué hijo puta, tío. Ese me curra, ¿eh? Casi falló un timing, ¿eh? Esta vez no me pilló. Pero me dio la otra, la que sabía esquivar. Ahora que le pillo un poco el rollo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se ha vuelto loco? ¡Ostras! ¡Que lanza mierda! Ahora entra otro juego. Son más rápidos, ¿eh? Lo hace más rápido. Vale, por lo menos he llegado a la segunda fase de una nada más. A ver, a mí de los nervios también, ¿eh? Joder, Maloney, yo sin saber que cada máscara es un poder y tú lo has visto el primer segundo. Vale, a ver. Hostia, eso es jodido, ¿eh? Porque sí se nota que... Espera. ¿Puedo...? ¿Habrá atajo? Hay que probar. Vamos a ir bajando. Pillamos esta. ¡Ey! ¡Chelo! Chelo ha renovado la membresía de miembros del canal. Guay. Lleva ya 20 meses con nosotros, ¿eh? La muchacha, así a la bobo. Joder, ¿cómo desbloqueo esto? ¿Desde qué lado? Claro, porque bajé directamente al jefe. Tiene que haber algo escondido por ahí. ¡Qué putada! ¡Qué putada! Pues igual no hay nada, ¿eh? Ay, las etiquetas de las camisetas a veces me vuelven loco. Voy a cortar la de esta, ¿eh? Me está haciendo... Joden bastante a veces. Vale, es que entonces al final... Solo se abre si vences al jefe, me da la sensación. Pues nada, si muero me toca volver a hacer el camino, es lo que hay. Venga, vale. Hijo puta, no le esquive bien. Ahí te pillé, ¿eh? Perra del infierno. Uno, dos, tres, cuatro y... Joder, me estaba posicionando, ¿eh? Me enganchó, ¿eh? Hostia, pero si lo había hecho bien. Bueno, no lo hice tan bien.
¡Hijo puta! ¡Se ha venido para acá! ¡Maldito! ¡Anda! ¡Cabrón! ¡Claro! ¡Es más rápido! 5 veces ahora. Ah, y ahora 2 ataques esos. Aparece perra. Claro, son 2 veces todos. O más veces. Una más de la original. Mierda, me he puesto nervioso. Mierda, ya estaba, Yo creo que ya lo tenía, Casi cae a la segunda. Casi cae a la segunda, chicos. No me jodas, tío. Voy a llegar con menos vida ahora. Bueno, ya le tengo pillado el punto, Pero no es fácil del todo. Se me ha ido para el otro lado el dedo, tío. Odio extremo, chaval. Se calentó, pégale un poquito. Ya está jodiendo. Lo he hecho demasiado rápido esta vez, Esta vez lo estoy haciendo muy mal.
No. Pues va a tener que ser a la cuarta o a la quinta. Soy muy listo, ¿eh? Puedo llegar entero, pero no lo hago. Venga. Que te tengo ya. Para el lado contrario, ¿eh? Esa es la más jodida, ¿eh? Perfecto. Estoy concentrado, ¿eh? Bueno, concentrado sale. Flor pacífica vívida, flores vitales necesarias para la reencarnación que crean la paz vital. Perfecto, perfecto. Oh yeah, al final me ha salido bastante bien. De hecho, no he gastado nada más que una curación, creo. Wow, qué guay, tío. Me ha molado mucho este combate, ¿eh? Me ha molado muchísimo este combate. Me ha gustado bastante y ha sido un poco desafiante. Thank you.
89%, tío. Es que tiene que haber algo escondido por ahí de alguna forma. Lo que pasa es que no sé si hacer el backtracking en los directos, como os digo siempre, tíos, o hacerme el backtracking, último episodio de backtracking o algo así. No tengo claro qué os puede molar más. Dejarlo el último episodio de backtracking para los realmente fans de estar aquí viendo completarlo al 100% o darle caña ahora y buscar lo que falta por todas las paredes, macho. De todas formas, yo creo que ese juego no va a ser tan especial hacerse el 100% como en otros, no tengo ni idea. Pero podría ser. Vamos a ver. ¿Dónde hay que ir? Muy bien. ¿Me pateo todo esto? ¿O viajamos a otra zona? Claro, es que lo que puede haber escondido puede ser muy interesante. Voy a subir. Muchas gracias, Marco, tío. Muy buenas, Sequito. ¿Qué tal, colega? A mí lo de los cristales esos que hay al fondo, tío. Todas esas cosas. Me pone loco, ¿eh? Vamos aquí a dejar las almas. Vamos bien, vamos bien. No, aquí no es. Siempre me equivoco. Es la que de abajo. Es que no sé por qué no me fijo. Está ahí, ¿eh? Espera, a ver. Vale, aquí siempre da la luz. Bastante gracioso el bicho este. Lo sabía que algo no cuadraba. Alguien ha estado manipulando el registro. De ahí esta afluencia de almas tan repentina. Por eso hay tantas almas que ni siquiera sabían por qué han muerto. Y por eso tantas de ellas se han convertido en almas fugitivas. Va a ser, amigo. Dicen que el registro ha sido manipulado. No hay mucha gente que pueda conseguirlo. Hay una probabilidad alta de que sea alguien con una gran influencia en el purgatorio. ¿Quién será el responsable? Pues nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Cuatro almas, las literaré a partir de ahora. Sí, pero me has dicho que me ibas a dar pasta o cosas. Y no me has dado una mierda. O sí, no me lo has saltado. ¿Por qué hay tanto follón en la taberna de la muerte últimamente? Este ambiente tampoco me gusta mucho, en fin. ¿Había alguien con una máscara entre los guardianes de la muerte? No hace mucho fui al mercado callejero y vi algo. Fue muy rápido, así que solo me dio tiempo a ver de refilón a alguien con una máscara. ¿No te acuerdas de haber visto a alguien así? Te debe dinero, ¿no? 855. Borra ciertos recuerdos. Sirve para reiniciar virtudes. Solo crece en el purgatorio, se conoce como raíz de olvido. Es muy difícil conseguirla, ¿sabes? Ya, pero yo me voy a coger esto. Y de momento no voy a gastar más, porque luego me pasa lo que me pasa. Vamos a entregarle la misión complete a la última zona donde estuvimos anteriormente. La zona está... ¿Cuál era de todas? Esta de aquí arriba, ¿no? No, esta es la que hemos hecho hace poco. Es aquí. Espera. Ya me lío con tanta zona, ¿eh? ¿Cuál es la zona a la que quería ir? ¿Por qué no me fijo en las cosas? Ahora, claro, no sé dónde quería ir. ¿Era quizá aquí? ¿En la montaña pétrea? No. Joder.
Joder, qué tonto estoy. Pero si es que es aquí al lado, es al principio del juego, claro. Claro, claro, lo que pasa es que antes no podía subir y cuando adquirí el salto doble... Se va la olla, ¿eh? Claro, adquieres el salto doble, pum pum, y te subes. Pues vamos a ver qué nos da el caballero este que nos ha mandado. ¿Dicen algo ahora? Siguen diciendo lo mismo. ¿No estaba aquí el de la misión? ¿O me estoy equivocando yo? Estaba aquí, ¿no? Pero ya no está. Qué desgraciado. Vamos a ver si está dentro. Ver la energía malvada que llena el aire. Sí, sí, me va a seguir diciendo lo mismo. Y este que es un capullo. Pues ahora para hacer la misión de este. ¿Dónde lo busco yo? ¿Dónde lo busco yo? Y aquí es que además tenemos un 88%. Sí, faltan cosas, tío. Faltan cosas, todo sería investigar, pero bueno, esto es el principio del juego. Lo miramos, porque lo hemos mirado. No sé qué pared faltará por ahí. Y aparentemente no parece que haya nada más que esté oculto, pero por lo visto es así. Porque no hay cojones. Voy a bajar. Voy a irme a la zona que no tengo cartografiada. Pero antes... Nada. Tiene que haber algo por aquí. Que son ratas trastornadas, están mongolas, las pobres. No sé, sus padres eran hermanos o algo. Me hacen mucha gracia las ratas esas. Tiene que haber algo por aquí. Joder, si es que si no me lo he hecho. Claro, ¿cómo no voy a descubrir si no me lo he hecho todavía? Con esos ojos locos, las ratas tumbadas, sí, sí. Dan cosa, ¿eh? A mí me hacen mucha gracia. Porque parecen... Claro, por eso no me vine para acá. Me dio miedo el bicho este. Y lo dejé, fíjate, cuando ya llevo un montón de juego hecho. Que vete tú a saber. Joder, con lo fácil que era. La cuestión es que por lo visto no puedo pasar. Pero...
con el báculo. Hostia, con el báculo, tío. O sea, voy con el báculo como el puto jefe por aquí. Cojonuten. Es que además toca ahora. Hacía falta el báculo para esto. Si me tiro para acá. Claro, es que el mapa es un poco así, que como de momento no... Mira, vamos a hacerlo. ¿No? Un poco más cerca. Un poco más acá. No, esta vez no me deja, ¿eh? Cabrones. La otra vez pude. Toma. Desgraba. Qué guay. Qué guay. Claro, ¿y sería por ese tubo? ¿Qué haces? Puta rata. ¿Sigo por ahí? ¿O voy por el otro lado? Es lo que me pregunto yo. Creo que estoy tenso y estoy jugando hasta torcido hoy, ¿eh? Uy, el báculo cómo mete. Es lento, pero atiza. Pero que no os hacéis una idea cómo mete esto, ¿eh? A ver, para salir por el otro lado. Adelante, me cago en 10. Por jugar con la rata. Por jugar con las ratas. Ole, centro de control, tío. Mira cómo mola. Se tiene aquí montada. No sé, dices, vaya chozas que se tienen montadas aquí en las alcantarillas, ¿no? Aquí vive Splinter y las maestras. Viven las tortugas ninja y el maestro Astilla. Me van a dar algo aquí, fijo. Vamos a ver. Mira, aquí está el colega, sigue jugando a la consola, ¿eh? ¿Cómo se las da de gordas? Un momento. ¡Piedad! ¡Piedad! Si tus habilidades no han mejorado ni siquiera después de prestarte la videoconsola, igual esto no es lo tuyo. Mejor dedícate a otra cosa. Y se parte el culo. Cachis, qué frustrante. O sea, este que va de chulo, clap, está sudando sangre... Porque el otro le está dando candela. Le está dando candela, pero bien duro. ¿Veis? Un juego tipo Street Fighter. Pero con los... varios personajes, ¿no? Del juego. De hecho, ahí... ¿Veis? En la televisión. A la derecha. Donde pone KO. KO. Deutsche Win. En realidad es Chavala, ¿no? Es como el dibujo de Chavala. Es la primera arma que nos dan. De hecho... Bueno, Marco, tío. Venga, que aproveche. Hostia, si son las 12 menos 20 ya, ¿eh? Se me ha pasado enseguida. Y hemos empezado a las 9 y pico, ¿no? Llevo más de 2 horas en directo y ni me he dado cuenta.
Vamos a hablar con el queco este. ¿Quién eres tú? ¿Tú qué haces aquí? ¿Os conocéis? Ah, qué historia tan trágica. ¿Estás buscando a Azul? ¿Te refieres al tipo de la máscara? ¿Lo has visto? ¿Qué va, y tú? Yo tampoco. ¿Qué? ¿Te has acordado de algo? Pillaron a un guardián de la muerte en la cámara de vigilancia hace poco. Parecía que buscaba a un alma fugitiva y llevaba una máscara, seguro. Ah, es verdad, seguro que era Azul. ¿Dónde era? Es un poco laberíntico, no sabría decirte bien. También podría ser que se fuera a otro sitio. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué quieres decir? Usa los dos pies, ¿no? Te grabaré la marca del canal subterráneo, pero buscaré. Oye, a mí nunca me has grabado una marca. ¿Y a él se la das así como así? ¿Vas a ir a buscar a Azul? No. Ahora que lo pienso, tienes razón, eres gerente por algo. Ah, pero mira qué hora es. Creo que te hemos robado demasiado tiempo. Es hora de que vayas a buscar a Azul. Ten cuidado. Vale. Ha marcado celador da hidrovia subterránea. Permite un salto vertical poderoso de paredes de poise de ataque en forma de crack. Cuando tibre un tempo venga a jugar un juego, eulen sino una cosa duas. Esto está en portugués. Está en portugués, no lo han traducido todavía. Veo que va poco a poco y voy adelantando al creador. Ha mejorado cosas, ha arreglado cositas que estaban en portugués que no estaban bien traducidas o no estaban traducidas, pero esto sigue sin traducirlo. Cosas que pasan. Pero antes voy a subirme aquí a ver qué hay. ¡Ole! Espera, pensaba que le había dado el botón de atacar. ¿El de atacar? El mando parece de madera. ¡Oh, qué frustrante! Ah, pues era el otro el que jugaba bien. O yo me he hecho la... ¿No puede acabar así? Son tontadas. Pero bueno, que te dan algo más de logro, ¿no? Supongo que tiene que ver con conseguir todo esto. Está bien. ¿Qué sería de mí si no puedo ganarle a alguien otra vez? Otra ronda más. Se pica, ¿eh? Se pica el tío. Se pica. Se pica. Vale, pues va a ser que el otro sí jugaba bien. Pues ya tenemos el poder este. Así que tenemos un sitio que podemos romper y además podemos seguir avanzando. Pero es que atrás... Bueno, venga, vamos a seguir avanzando. Pero es que atrás hay algo para romper también. Y claro, podrías ir ahora. O, bueno, es que joder, me tiene loco esto, ¿eh? Porque digo, voy ahora para atrás y luego vuelvo para acá. Me da pereza, ¿eh? Vaya hombre, he tenido que caer. No controlo todavía el poder nuevo, ¿eh? Pero mola mucho. ¿Cojones? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Había luz y ya no la hay? He cambiado de arma sin querer, me he equivocado. Hay una señorita. Hay una señorita ahí. Hostia, una rata pez. ¿O qué es esto? Me hace la púa y todo, ¿eh?
¿Ahora cómo subo? ¡Ostras, qué cofre más grande! Toma, baculazo. Suena mal, ¿eh? Que a lengüetazos me hace mucha gracia, me hace muchísima gracia. Y más ratas mongolas. Oye, pues mola mucho esto, ¿eh? Claro, pues mira, he hecho bien. Porque, joder, qué tonto estoy. Es que me tengo que agarrar al otro lado. Uf. Aquí está, vasija. Lo que pasa que ahora hay un problema. ¿Dónde estaba la señorita esa? Será más adelante, me imagino. Mira, 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 mira cómo carga, ¿eh? Es que hace esfuerzo y todo, mola mucho. Me hace muchísima gracia. Me hace muchísima gracia. Vale, pues tenemos dos tuberías. Una para la rata esta y otra para la señorita aquella. ¿Podría ser? ¡Sí! Hola, hola. ¿Me llevas? ¿Me llevas? Es Dusky, una muñeca perdida, mi muñeca. No puedo ir, no quiero ir. Quiero encontrarlo, ¿puedes encontrarlo por mí? Solicitudes de Dusky. Pulsa Select para ver las misiones disponibles. Ya, pero yo pulso Select y ¿dónde están las misiones disponibles aquí? Ah, vale, sí, cierto. ¿Y te puedo purificar? Pues tengo que encontrar la muñeca de la queca esta, pero luego tendré que volver a devolvérsela. O vete tú a saber si al final se ha ido y la tengo que buscar en otro sitio. Pero bueno, por lo visto no. Por lo visto no. Joder, pero... ¡Hala, chaval! Que hay como 4 o 5. Toma. Eso, eso. Poner trampas ahí. Asquerosas. No he notado yo que haya salido del tubo. Ha aparecido directamente aquí la señora esta, ¿eh? ¿Qué es eso, tío? No sé si está triste o tiene mala hostia. No ha hecho, iba a decir, no ha respondido bien. Pero claro, ¿cómo va a responder bien con lo lento que es el báculo? Es que es eso. No, no anula el ataque tan rápido. Puto bicho del infierno. Creo que son feos, ¿eh? Pues las alcantarillas, bueno, una zona más, mola, ¿no? Supongo. Aunque no es mi zona preferida. Sí, sí, paraguas. Te indica paraguas porque si no... Pero a ver, porque hay que ir fino por esas zonas, ¿eh? Zona de guardado. La pizza con piña es lo mejor. No sé yo.
pero bueno, vale. Qué jodienda. Claro, eso va a ser por el otro tubo, ¿eh? A Brandon le gusta la pizza con piña. Ok. Yo prefiero más carnaza. Sabía que llegaba. Sabía que llegaba. Mierda. Mierda. No. No. Todo por equivocarme de botón, ¿eh? Toma. Estas ratas las... Dios, qué pirria me dais. Cuidado que son asquerosas. Claro, pero la cuestión es, ¿y si bajo por aquí? ¿Por donde se supone que es más difícil? ¿Por donde me va a joder la vida? Vaya. Si la lío. O sea que al final sí que es por aquí. Si tiro por esa tubería, ¿qué? Voy a asomarme. Ah, pero a mí me ha faltado algo por coger, ¿eh? Es que esta es una de las... De aquellas tuberías, pero luego estaba la otra. Uf, vaya movida, chaval. Se me ha ido la pinzaca, zaca, ¿eh? Estoy pensando a ver cuál era el movimiento que iba a hacer. Bueno, venga, no falles. No falles. A ver qué hay por aquí. Un cofre. Pero esto sí que es laberíntico de pelotas, ¿eh? Joder, joder, joder. Que me estoy equivocando continuamente. Bueno, ya está muerto. No sé qué estaba haciendo con mi santa vida. Tiene pelotas la cosa, pero ¿veis? Mira. Aquí hay una zona que es como más escondida, ¿no? Voy a morir. Es que además lo estoy viendo ya con la bichada que hay aquí. Kinky, ¿eh? Bueno, uno menos.
Madre mía. Malditos tubos, ¿eh? Aquí querer hacerse todo... complicado, ¿eh? Míralo, el del mapa. Bueno, ya era hora, ¿eh? Explorar mola mucho, me dice. ¿Necesitas un mapa? No. No, si esto es muy fácil. Esto nada. Es bastante claro cómo son las alcantarillas, ¿eh? Jodidas. Madre mía. Y hay un sitio donde he estado que me he dejado un alma. ¿Qué hora es? ¿Me estoy hundiendo? Se va como hundiendo en algo, ¿no? Cosa rara. Tiene que haber algo escondido aquí por pelotas. No me digáis que no, ¿eh? ¿Veis? No había nada. Ah, claro, claro. Ahí estabas, ¿eh? Lo que me podían dar era un poco más de vida. Que no te dan. Lo único, encuentras un pedestal de esos para rezar o te jodes y te olvidas. Son pinchazos, ¿no? Sí. ¿Dónde estoy? Joder, es que... ha petado. Ha petado. Es que se va de un lado para otro, pero como loco, ¿eh? Funciona bien el directo. Ha habido un momento raro, ¿no? A ti, que has encontrado este lugar, yo te bendigo. Vale, dame vida. O sea, la cuestión es... vale, está muy bien eso. Necesito recargar la vida o me muero. Joder, tengo que llegar allí. Corre, corre, caballito. Vale. Seguimos vivos. Bueno, venga, vamos a ver cómo coño salimos de esta. Pues ni idea. Ah, sí, sí, sí. Ya sabemos. Pa'lante. Como los de Alicante. Hostias, puta. Más vale que... bueno, no. Pensé que iba a ser peor, ¿eh? O sea, por aquí no habíamos estado. Ratilla. Ratus norvegitus. Mala idea que tienes, hombre. Muy buenas, Rubeni. Hola, qué buen anuncio de película me ha salido. ¿Qué película te ha salido por ahí? Porque es que yo directamente ni toco lo de los anuncios en Twitch, que se pueden poner. Pero ni lo toco. Por pereza, más que nada. Vamos. Pétale ahí. Escape Room 2, creo. Pues habrá que mirar, a ver. Pero era en plan sarcasmo porque te has comido un anuncio largo, que a veces pasa cuando entras a ver a alguien. O tenía buena pinta la peli, te lo digo por eso. Porque si la peli mola, pues habrá que mirar, a ver. Que ahora puedo bajar por dos sitios, casi que prefiero hacerlo por aquí, ¿no? ¡Ea! ¡Quietecilla! Putos pescados alienígenas estos, o mutantes. He jodido, pero lo estoy cogiendo el gustito a esto, ¿eh?
Pues ahí estaba. Mira cómo se pone rabioso aquí el amigo. Qué mala hostia que tiene aquí la peña. ¿Se puede bajar? No, pero aquí no hay una mierda, ¿eh? Es por joder. No, no es por joder. Se puede romper con Dukruak esto. Para adelantar, más que nada. Si lo que más gracia me hace de todo esto, del juego este, es que me pone que solo tengo un 38% hecho. Esto es la madre que me parió. Se ha salido de aquí. Y ahora tengo que elegir una o la otra. Bueno. Lo del báculo es una cosa rotísima, ¿eh? Tremenda. ¿Te quieres meter para abajo o puedes ir por los laterales? La cuestión es que me interesa explorar de momento. Y eso es un tema, porque no nos dicen mucho. Joder, no las pillo distraídas ni un poco, ¿eh? Vale, no hace cosas raras, ¿no? Simplemente. Vale, simplemente. Siempre son el mismo camino. Es que hay juegos estos que te. Que juegan con tu mente ahí, ¿eh? Te tienen jodido. Ole. Que tu alma esté a salvo. Buah. Pues está bastante potente, bastante cojonudo el juego. Está guay. Está guay, está guay. Estamos a puntito de llegar a otra nueva zona. Vamos a viajar, que quiero viajar aquí. Al principio. He salvado algún alma, así que voy a canjearlo, a ver si me dan algo. Vamos a hacer un save, que siempre está bien. Disfruta de tu última noche en la taberna de la muerte. Vale, no nos cuentan nada más, porque por lo visto no ha pasado nada demasiado relevante, simplemente. Pues ahí estamos. Vamos a comprar. A gastar un poco los dineros. Desde luego no decepcionas, has guiado un montón de almas fugitivas. Tus habilidades están empezando a igualarse a las de los mejores guardianes de la muerte. 2 de alba y 100 monedas. Vale, eso está bien. Aquí es donde acaban. ¿Vale? Fijaos todos los que he traído para acá. Hay un montón de ellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 22. Y 24, 27, 30. Hemos liberado 30 ya, ¿eh? Que se dice pronto. Pues nada, chicos, hacemos otra vez un save. Y pues creo que lo vamos a dejar por hoy. Espero que hayáis disfrutado bastante del directo. Vamos a salir. Y que lo hayáis pasado bastante bien. Bueno, me he salido completamente. Me he salido completamente. Lo que quería era mirar el porcentaje de juego, cuánto llevamos. Pero bueno, lo miramos ahora, que no tarda nada en cargar esto. Y ha estado muy chulo, de hecho bastante retante. Ha sido un directo completito. Hemos acabado con 2 bosses, hemos hecho alguna zona un poco complicada. De momento no hemos empezado con las zonas de backtracking ni nada por el estilo. Y llevamos un 63% de juego. Con 4 directos. Llevamos 50, un 13, 26, 39. Bueno,
Hoy hemos hecho un porcentaje un poco más pequeño. Llevamos 10 horitas. Ya os digo que sobre 15 horitas era el juego, más o menos. Nos llevará sobre unas 15-16 horitas. Y luego seguiremos pues por el 121% con Hollow Knight. Que hay que acabar todo ese porcentaje para hacerlo todo. A ver si soy capaz, por lo menos le voy a dar un poco más de rato. Y de mientras, pues también hay algún metro y venía más que os quiero enseñar. Y quiero que veáis, que están bastante chulos. Pues nada, chavales, no me entretengo más. Y como digo siempre, muchas gracias por haberme acompañado. Siempre es un placer, ¿no? Me hacéis compañía y eso. Y eso pues está bien, me entretiene y pasamos un buen rato charlando de vez en cuando. Chicos, a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente.